amigos de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Con respecto a las dudas que han surgido, cómo arrancar mi proyecto sobre la producción y la crianza de mojarras, pues nosotros aquí en Sin Ruta nos dimos a la tarea pues de venir a visitar a los expertos para que nos den un poquito más de explicación sobre los estanques de membrana, sobre los estanques de concreto. Yo sé que esta información a ti te va a interesar, pero antes de eso te invito a que te des una vuelta por mi canal de YouTube. Si te gusta mi contenido, suscríbete, activa esa campanita para que te llegue la notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal. Desde luego también puedes seguirme en Instagram como Sin Ruta Oficial. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Amigos de Sin Ruta, recuerden que este lugar también tiene servicio de restaurante. Están ubicados en Tlapanalá, Puebla, México. El lugar aquí se llama Loma Bonita. Vean lo que nos vamos a degustar y nosotros seguimos con este videito. Si usted gusta venir a este lugar, la verdad que los van a atender de rechupete. Bien amigos de Sin Ruta, a través de los videos que hemos estado compartiendo a través de nuestro canal en YouTube sobre la producción y la crianza de mojarras, pues han surgido muchísimas dudas y el día de hoy nos encontramos con el señor Marco, que precisamente pues nos va a estar reponiendo todas esas dudas que ustedes tienen, así que pendientes de este video. Señor Marcos, pues muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias por venir, bienvenidos a Loma Bonita. Digo, pensamos en usted porque es un experto en la materia y además tiene estanques con membranas, tiene estanques pues de concreto y nos va a explicar pues todas las dudas que tenemos. Bueno, aquí ya le habíamos dicho un poquito de la geomembrana y de los estanques de ferrocemento. Por ejemplo, esto de geomembrana, para mí me gusta trabajar mucho este porque, por ejemplo, el agua llega aquí a 24 grados del pozo y de aquí lo vamos, sube la temperatura grado y medio, dos, con el sol, y lo que hace que suba mi temperatura. Y para mí es lo más ideal, y una de las dudas que me habías comentado es qué temperatura es la ideal para producir tilapia o mojarra. Y para mí es 24 a 30 grados aproximadamente. Menos de 24 no se mueren las tilapias, las mojarras sobreviven y todo, pero no tienen las mejores condiciones para crecer, para que tengan un apetito y consuman más alimento para que crezcan mucho más rápido, ¿no? Te comentaba lo de los estanques, el de geomembrana. Lo que hago yo aquí, por ejemplo, le sembramos 10,000 alevines de 10-15 gramos. Y primero las crezco en los de ferrocemento o los de cemento que dices, de concreto. Ahí para mí es mucho más práctico tener las 10,000 que siembro aquí. Primero las siembro de un gramo y es más cómodo para manejarlas, para darles medicamentos si se enferman, y para cosecha igual. Primero las sembramos la cría. Están de 10-15 gramos, las traemos aquí. Ya cuando están listas para la cosecha, bajamos de a 500, de a 600 en cada estanque. Y es mucho más práctico echar un tarrayazo y agarro uno más rápido la mojarra a que tú puedas agarrar mojarras aquí, ¿no? Es mucho más complicado. En este caso yo voy a arrancar con mi proyecto. ¿Cuáles son las medidas que usted me recomienda para empezar a elaborar un estanque? Sí, esa pregunta depende. Yo siempre les he dicho cuando empiezan un proyecto, ¿cuánta agua tienes, cuánta tierra tienes y cuánto te quieres estresar? Porque si tú dices, yo quiero hacer un estanque de 20 por 10, de 20 por 20, o la medida que tú quieras, si no tienes suficiente agua, simplemente no podemos avanzar, ¿no? Aquí es, dependiendo del agua que tú tengas, las condiciones que tú tengas de terreno, de dinero para invertirle a esto, entonces te puedo decir realmente el proyecto lo puedes hacer de este tamaño, de esta magnitud. ¿Cómo es la oxigenación del agua aquí en esos estanques? Bueno, en los estanques circulares, que son varios, lo que hacemos es, se le llama un blower, que genera aire y se meten unas mangueras porosas o discos difusores que se le llaman, lo que hace es sacar una burbuja muy fina y que eso lo aprovecha mucho mejor los animales. Ya después, cuando están en esos estanques, en ese estanque es más complicado meter un blower. El blower, te digo, es para estanques pequeños, pero en esos estanques grandes se meten aeradores de inyección como esta, que es una lanchita, que es un motor que va girando. Y lo que hace es producir igual la burbuja, es una burbuja muy fina. O hay otros aeradores que se llaman aeradores paletas, son muy parecidos y llevan son paletas que van dando vuelta y van metiendo cierta, el aire o el oxígeno del ambiente, lo generan con el movimiento en el agua, ¿no?
¿Y este motorcito cada qué tiempo se enciende? Lo encendemos casi siempre, es dependiendo de la cantidad de peces que tengas y a la hora que lo necesiten. Dependiendo, si tú tienes 10,000, pues tal vez lo tengas que prender 8 horas, 10 horas. Pero si tienes 1,000, tal vez lo vas a prender nada más una hora, en las horas críticas, que es en la madrugada, ¿no? Para que tengamos un poquito más de idea, nos dice que más o menos en este estanque le caben 10,000 mojarras. Para que tú siembres, si tú te des idea de cuánto le puedes sembrar, nosotros le sembramos a este, por ejemplo, que son 20 por 20, son 400 metros cuadrados, nosotros le metemos 10,000, estamos hablando de 25 peces por metro cúbico. Pues esta es la membrana por la cual nos han estado preguntando mucho ahí en el canal de YouTube a través de los videos, de los comentarios. ¿Dónde nosotros la podemos conseguir? Sí, hay varios proveedores que se llama Geomembrana de un milímetro. Hay un buen amigo que se llama Geomembranas Tacán, que él hace en toda la República. Él te puede, pero bueno, hay muchos en toda la República donde te pueden hacer este tipo de instalaciones. Lo que tú haces es la olla. Que por ejemplo esos estanques tienen 80 centímetros en la orilla y en medio tienen 1,20. Lo que haces es ponerle, hacerlo como tipo embudo para que salga muy más fácil el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿esto se tiene que llegar a cambiar con el paso del tiempo? Sí, bueno, ahorita llevamos 6 años con él, que la última vez que lo cambiamos 6 años, y la verdad pues no tenemos ningún problema, digo, simplemente de descuidos, cuando el motor no tiene mucha agua y el motor roza el eso, pues se puede perforar, pero casi... Digo, está intacto desde hace 6 años, no tiene ningún problema. Ya tenemos nuestro estanque, ya tenemos nuestros alimentos. ¿Cómo es la alimentación? Bueno, la alimentación, entre más pequeños sean los peces, más veces se les da de comer, ¿no? Más ocasiones. Ya cuando están grandes, nosotros aquí en esta granja le damos a las 9, 12, 3 y 6 de la tarde. ¿Sí? Cada 3 horas aproximadamente. La cuestión es que dejes ese espacio, que haga un poco de digestión y le vuelves a dar. La cosa es, entre más coman, más rápido crecen, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que me hacías también, ¿cuál es el alimento ideal? Pues el alimento balanceado. Nosotros aquí trabajamos Purina y Pedregal, o Silver Cup, que se le llama también. Son las marcas, para mí, las más reconocidas y para mí las que más confianza le he tenido en el crecimiento. Hay muchas más, pero la verdad casi no las he trabajado. Nos han estado preguntando mucho, ¿dónde puedo conseguir mis alevines? ¿Usted tiene venta de alevines? ¿En qué temporada? Sí, bueno, aquí en el estado de Puebla somos 2 o 3 productores de alevines, que la temporada de la cría empieza cuando empieza el calor, ¿no? A finales de febrero, a principios de marzo, nosotros ya estamos produciendo, nosotros en 15, 20 días ya salen las primeras crías, pero casi en todos los estados hay... Detallarte criaderos es complicado, pero bueno, en tu mismo canal me pueden contactar y yo les puedo sugerir a dónde. Digo, ha habido gente de Guatemala que me dice, oye, ¿dónde? Hay un amigo, Hugo, que se llama Acuícola Lagartero, que está en Ocosingo, si no me equivoco, y él surte, por ejemplo, esa parte del sureste. Pero en toda la República hay proveedores de crías y yo con gusto les puedo ir dando información. Y para los que están aquí cerca de la región del estado de Puebla, pues pueden venir aquí con ustedes. Aquí con nosotros en Loma Bonita, pues nos hacen el pedido, los ponemos en una lista de espera y como va saliendo la producción se les va entregando la cría, ¿no? Este es uno de los métodos de oxigenación que tienen aquí en el criadero. ¿Cómo es que funciona? Lo que te decía, simplemente gira, es una aspa y va produciendo cierta burbuja que mira, para que veas el funcionamiento, ahí empieza a trabajar y oxigena la burbuja muy fina que saca. Es lo que va oxigenando el agua para que los peces tengan las mejores condiciones. Y lo hacemos en esa posición para que abra como abanico y cubra el mayor área, ¿no? Digo, que de todas formas lo pones de lado, va a cubrir. Pero nosotros así le hemos encontrado la función. Este tubo que miramos aquí en el centro, ¿para qué nos funciona? Ok, ese tubo, lo que hace, la perforación que tiene es más pequeña que el pez que tiene ahí adentro. Porque si nosotros no tuviera ese tubo, a la hora que nosotros quitamos el que está allá en la orilla, que es un registro, allá le quitamos el tubo y allá sale toda el agua, la succiona y sale toda el agua. Si no le pusiéramos el tubo con esos agujeros, el pez iría, ¿no? Esa es la función real del tubo. Imagino yo que cuando van cambiando el agua,
no la desperdician, sino que sirve para regar los campos. Sí, aquí hay campos de caña y bueno, el agua se va a dar a los campos de caña y se aprovecha todo, ¿no? Como te comentaba de los estanques, ya vimos el de geomembrana. Esos son rústicos, aquí hicimos la prueba, ahorita estamos compactando para que lo volvamos a utilizar, pero este es muy práctico, o sea, haces rascas y no, bueno, inviertes nada más en la máquina que va a hacer la olla, pero realmente ya no le inviertes en cemento, en geomembrana. Y para mí es un estanque, me gusta mucho cómo se desarrollan. Lo único que no me gusta mucho es que la diferencia de tallas, hay unas que se dispara un 10%, 15%, crecen muy rápido y muy bonito, y las otras se van quedando, pero es, para mí es, tiene muy buenas condiciones, un estanque rústico. Si me preguntaba sobre la manera de oxigenar, este se llama blower. Va un tubo a todo lo largo de los estanques, bajan las mangueras, donde se les mete manguera porosa y oxigenamos la... Pero eso es para tener varios... Esto yo no lo puedo poner allá porque no funcionaría igual por la cantidad de peces que hay ahí arriba, ¿no? Entonces, este es el blower, se prende cuando se necesita y buen funcionamiento. La otra pregunta me decías de los estanques de concreto, de ferrocemento que le llamamos nosotros. Para mí es mucho más práctico tener 500, 600 peces que ya están listos para la venta, echar una atarraya y poder pescar, que es mucho más práctico, ¿no? Te decía yo que también se siembran de 3,000 a 5,000 en cada estanque, y aquí las voy creciendo, es mucho más práctico estarles dando de comer en un lugar cerrado, con buenas condiciones de temperatura y eso, y los peces van creciendo rápido, ¿no? El tamaño de estos estanques va a depender de la cantidad de peces que nosotros queremos tener. Así es, digo, en estos, por ejemplo, te decía yo, son 25 metros cúbicos más o menos lo que tiene el estanque. Yo le meto 600 peces, estamos hablando que estoy metiéndole 22, 24 peces más o menos por metro cúbico, pero con suficiente oxígeno pues no tienes problema, ¿no? Si yo no tuviera oxígeno, tendría que sembrarle la mitad nada más. Su sala de incubación, bueno, es donde nosotros pasamos el huevecillo y aquí se mueve el agua a cierta presión que va en estos tubos, y lo que hace el huevecillo, bueno, el alevín que está dentro del huevecillo da vuelta hasta que madura el alevín, rompe el huevecillo y cae al cesto. Y aquí recolectamos todas las tardes la cría que va cayendo al día y la vamos echando en los estanques que vieron hace rato, donde empezamos la reversión. ¿Y más o menos cuánto tarda este proceso? ¿Qué tiempo se lleva para que pueda salir ya el alevín? 3-4 días aproximadamente. Aquí hago el proceso de hormonado, donde hacemos la reversión para que las que son hembras se vuelvan machos y en los estanques no haya reproducción y nada más se dediquen a engordar. Porque si no se reproducirían y entonces saturaría el estanque y no crecerían. Entonces eso es de producto de estos días de la ordeña que hicimos. Pues bien, amigos de Sin Ruta, es así como les dejamos esta información. Esperamos sea de gran utilidad para todos ustedes que estaban ahí con las dudas y con los comentarios. De igual manera, si usted tiene más dudas, se puede dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube y nosotros les vamos a estar respondiendo todas las dudas. Y si no, pues más adelante estaremos haciendo otro video. Pues mientras tanto, nosotros nos vemos en otro videito más.